Soy Ángel Lara Platas, te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. ¿Qué tal? Muy buena noche. Acrópolis Multimedios Veracruz presenta Noche Debate, Análisis a Fondo. Esta noche, estimados televidentes, que los saludamos todos los panelistas, este jueves 19 de julio del 2018, pues vamos a debatir en un tema muy interesante, muy importante y muy, muy ad hoc, que es la segunda alerta de género en Veracruz. Bien, nos acompaña esta noche un panel de lujo que nos encabeza el doctor José Manuel de Alba de Alba, magistrado del segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito y maestro de esta casa de estudio. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos hace también el honor de acompañarnos el doctor José Ezequiel Santos Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Él es juez federal del juzgado 18 de distrito y catedrático de la Universidad de Jalapa. El maestro Ángel Rosa Solano, secretario técnico de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Buenas noches, maestro. Y desde luego, mi compañero de siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara.
Muy buenas noches. Qué gusto saludarlo, doctor, y un gusto saludar a nuestros estimados invitados. Bien. Pues vamos ya de lleno a lo que es el debate. Entraremos en materia. Y la primera pregunta casi obligada que debe ser para todos nosotros, ¿en qué consistió el amparo promovido que deriva en la sentencia que ordena al Poder Legislativo Local, me refiero al de Veracruz, modificar el Código Penal de Veracruz para atender puntualmente la segunda alerta de género? Ahí pues, está. Pues prácticamente el autor de esa histórica resolución, seguido pues, adelante doctor. Bueno, este juicio de amparo precisamente lo promovieron unas organizaciones no gubernamentales motivada por esa alerta que obliga a todas las autoridades del estado de Veracruz a implementar acciones para prevenir y que se sigan violentando los derechos humanos de las mujeres en el estado, y que también motivó la primera alerta de género con motivo de los feminicidios que se han venido dando. Este amparo se centró en la obligación primero que tiene el estado mexicano en acatar todas las obligaciones derivadas de las convenciones de las que México ha sido parte y que voluntariamente ha participado en ellas y que ha asignado y ratificado, y que por lo tanto, a pesar de la división federal que tenemos, no tan solo obliga a la federación, sino a cada una de las entidades federativas. La argumentación que utilizan las ONG, sobre todo el observatorio, es precisamente de que al nada más entrar el dictamen al pleno del Congreso, no se atendió con la obligación que derivó de esta alerta que deriva de la CONAVIN. Precisamente la obligación que se impuso y que conforme a todos los documentos que están ahí en la página del gobierno del estado, en internet, se advierte que aceptaron la alerta de género. Hay una aceptación. Una aceptación reconociendo las obligaciones que derivan de la misma. Pero estas obligaciones no tan solo derivan de esta alerta, sino de las convenciones como es CEDAW y como es la de Belén do Pará. A fin de garantizar precisamente que no se siguieran violando los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, con motivo de la tipificación como aborto en ciertos casos. ¿En qué deriva esto? No se está despenalizando el aborto. Es un error que deriva de la interpretación de este juicio de amparo 1191. Lo que se está haciendo es precisamente prever una posibilidad de despenalización por cierto tiempo como tiene la Ciudad de México. Además que la Constitución Federal no tiene la prohibición de precisamente de que prohíbe el aborto, sino que al tratar o al legislarse para despenalizar, ¿qué es lo que se provoca? Una mayor protección de las mujeres a efecto de que no se esté llevando o se siga continuando con esta práctica clandestina que provoca la muerte, ya en un caso extremo. En un caso muy afortunado sería perforaciones de matriz, sangrado y precisamente también la prohibición o prácticamente el nulo acceso al derecho a la información, derechos sexuales reproductivos.
Esto aquí ha brillado a que muchas mujeres menores de edad, según lo alegado por las organizaciones también, y que en lo que se basa también la alerta de género, que es que ha habido un alto índice de muertes. Y se insiste, esta sentencia lo único que hace es reflejar y constatar la obligación ya adquirida por el gobierno del estado en todos sus niveles. No hace otra cosa más que decirle al Congreso, la alerta de género te dice que tienes que reformar. No le da una opción la alerta de género a un debate para reformar o no. Tampoco se desconoce el derecho a la protección a la vida. Al contrario, ¿qué es lo que sucede? No se está tampoco diciendo mujeres aborten. Claro. Se le está dando opciones, no se le está recomendando el aborto. Lo que se está previendo es que tengan la opción de ellas mismas protegerse. Y eso es a lo que obliga la sentencia, básicamente. Se trata de que no sean discriminadas, incluso por cuestión económica, porque ya siendo, estando reconocida esta opción en la Ciudad de México, ¿qué es lo que hacen las mujeres que tienen recursos económicos? Acuden a la Ciudad de México a realizar la práctica, esa práctica legal. Sí, claro. Pero las mujeres en un nivel de pobreza, precisamente por cuestión económica, son discriminadas. Ellas no pueden tener acceso a esos servicios. Sí, los gastos de traslado y todo lo que representa. Claro que sí. No es una recomendación, se les está diciendo aborten, al contrario. Creo que esta sentencia no aborda ningún punto de vista personal, sino que es lo que aborda es una argumentación derivada de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano y por ende por todas las autoridades de México, en este caso en el Estado de Veracruz, que ya tuvimos una primera alerta de género, tenemos esta segunda por agravio equiparado y lo único que se hace es proteger derechos humanos, sí, precisamente para que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud pública. Ahorita no los tienen. Sí, claro. Esto lo único que está haciendo es reconocer. Y es un derecho humano, ¿no? Tener derecho a la salud. Como cualquier otra persona. Así es, correcto. Sí, sí, sí. Eso es el punto central. Lo sustancial de este criterio. Adelante. ¿Cómo lo ve, señor magistrado? No, pues efectivamente. En realidad, el tema, digo, como se señala, el punto no es que el juez hubiera ordenado que en el estado de Veracruz se terminará, se debe de abolir el aborto, en absoluto. Creo que no viene por ahí, sino mal. El punto es que México está obligado por tratados internacionales, y entre esos tratados internacionales está la Convención para Belén do Pará y otras cuestiones, en que lo que han recomendado es eliminar toda forma de discriminación y también eliminar cuestiones relacionadas con este caso de que sufran prácticas en las cuales una mujer, por sus condiciones sociales, económicas, va a ir a la cárcel inclusive, ¿sí? Entonces, esto tiene precisamente esto nos trae una discriminación, bien lo señalaba el juez Ezequiel. Las que tienen dinero no se preocupan por este problema, ¿no? Estas estarán yendo a la Ciudad de México y entonces a las que estamos buscando, a ciertas regiones de Veracruz, que tienen una pobreza muy marcada, que ahí tendrán que hacerlo en forma clandestina. No tendrán ni la asepsia para hacerlo. Entonces, México se comprometió, firmó tratados internacionales, y luego, pues lo que resulta que estos tratados internacionales se volvieron constitución. Entraron a formar parte del artículo primero y entraron como derecho humano. A partir de ello, estamos obligados a cumplimentarlos. No está haciendo ninguna cuestión de invasión de esferas, porque aquí luego se está confundiendo ese punto. El Estado mexicano, como tal, firmó todos
firmaron el tratado internacional. El Estado mexicano, con todos sus elementos, sí, ejecutivo, legislativo, judicial, municipal, federal, todos por, hacen la firma del tratado, se incorpora a la Constitución y estamos, no lo está mandando el juez, lo está mandando la Constitución. El juez lo que está haciendo es que la Constitución se cumpla. Y entonces cuando se le dice a un Estado que tiene una omisión por no cumplir con un tratado internacional, no se está invadiendo por parte del Poder Judicial, no. El juez está mandándole al juez, o le está diciendo a la autoridad, sí, que tiene un compromiso y que no lo puede discutir. No es una cuestión de invasión de soberanías, porque el Estado mexicano firmó estos tratados. En el tratado internacional, todos estos tratados internacionales, se les da seguimiento. No nada más se firman y salen. Entonces se crean comisiones para darle seguimiento a los tratados internacionales. Entre estas comisiones se hicieron observaciones. El Estado mexicano, y tienen que rendir informe cuando la comisión pone a consideración todo lo que ha investigado y se le pide un informe al Estado. El Estado debe de responder ante estas comisiones. En esas comisiones se le recomendó al Estado mexicano que tratara de erradicar todas estas cuestiones de violencia contra la mujer, que están señaladas principalmente por él, por la cuestión relacionada del aborto. Dice, tienes que modificar. Para esto el Estado mexicano crea otra ley, ya en cumplimiento de esta otra, de la propia convención. Para dar cumplimiento a la convención, crea la ley para eliminar las formas de violencia de la mujer. En esta se crea una alerta de género. O sea, esto trae una cadenita desde la Constitución. Entonces, el juez no está ordenando del Poder Judicial. No se le está dando, ahora sí que no se le ocurrió hacerlo así. ¿Y eso no es desconocimiento de quien impugna? Bueno, pues tiene su derecho, pero a lo que sí, puede, no digo desconocimiento, no sabría ver cuál es el punto, porque no sé, pueden ser hasta estrategias políticas o vamos a ver qué pasa por el momento. Pero es que ya viene en esa cadenita cuando se ordena, lo que dijo el juez es, hay una obligación constitucional derivada de todo esto y la estás incumpliendo. El juez no está invadiendo la esfera del Estado de Veracruz. No se le está imponiendo nada. Es la propia obligación que firmamos todos, sí, en la Constitución misma. Entonces, podemos decir que es lo que tenemos. Se hicieron las comisiones, se estableció, se le dio una orientación cuando se emitió la alerta de género, como bien lo dice, y aceptó que trató de darle cumplimiento. O sea, si estuviéramos hablando de amparo, es un acto consentido. O sea, ya está. Si hubiera querido impugnar lo que está diciendo, desde mi punto de vista, hubiera sido desde el momento en que se le hace la recomendación. Pero la recomendación la acepta, entonces ya estamos como con un acto consentido y en su ejecución lo quiero impugnar, si lo vemos así, en una forma similar. Entonces, por esa razón creo que ya no tiene ni siquiera la oportunidad de impugnarlo, porque la impugnación era, si pensaba que no tenía por qué hacerlo, era desde que se le hizo la recomendación y que luego la trató de acatar. Y tan no la acató que nomás lo metió a comisiones y en comisiones no pasó. Entonces, eso vendría a ser como incumplimiento, porque el cumplimiento no es presenta una iniciativa, sino modifica. No nada más haz como que lo vas a hacer. Entonces, por eso creo que pues resulta esta circunstancia importante de esta sentencia, porque precisamente está resarciendo eso. El tema del aborto sí es importante, creo que es el tema central, pero es a lo que se estaba obligado y es lo que no hizo. Es más, no nos podemos meter a ver todavía cómo está lo del aborto, porque no se ha pronunciado. Sí, claro. Bien, maestro Rosas, ¿qué piensa usted de esto? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su punto de vista? Mire, la exposición que hace el señor juez Ezequiel Santos, autor de la sentencia que estamos comentando, pues es muy, muy puntual sobre el fondo del caso. Entonces, a mí me gustaría comentar algo que él no comentó de su propia sentencia y que a mí me llamó mucho la atención. Un primer aspecto, de dos que quiero destacar, es
el estudio que él hace en su fallo acerca de la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones legislativas, ¿no? Un aspecto pues relativamente novedoso que se aborda estupendamente en el fallo y que me hace pensar, engarzando el primer comentario con el segundo que a continuación voy a expresar, en todo lo que ha evolucionado el juicio de amparo desde que estudié en la universidad hasta, sí, hasta el día de hoy, ¿no? Porque el segundo aspecto que quiero, que me llamó la atención de la sentencia fue el estudio que se hace de una causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable, consistente en, a su parecer, la omisión de acreditar el interés jurídico por parte de quienes solicitaron el amparo. Y entonces, en el estudio que se hace de esta causa de improcedencia, se llega a desestimarla bajo la consideración de que lo que sí acreditan los solicitantes del amparo es el interés legítimo, ¿no? Uh-huh. Insisto, estos dos aspectos yo no los estudié en la universidad porque no existían esos conceptos, claro, en aquellos años, y me parece que es de los aspectos, insisto, lo toral lo planteó el juez autor de la sentencia, pero estos dos aspectos también me interesaba traerlos a colación, ¿no? En esta noche y bueno, abordar también algo que usted decía, doctor, en cuanto al tema de qué revela el hecho de que el Congreso local haya recurrido la sentencia, ¿no? Pues desde mi perspectiva, bien lo dijo el magistrado José Manuel de Alba, puede tener diversos ingredientes que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero, pues, lo que sí tiene el Congreso como parte en el juicio de amparo, pues, es el derecho de recurrir, ¿verdad? La decisión del señor juez de distrito y, bueno, pues, el Tribunal Colegiado o probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación les tocará fallar en definitiva, ¿no? Doctor Vázquez Suárez. Gracias, mi querido doctor. Realmente es un tema muy interesante. Estamos advirtiendo con esta efervescencia reformista de los últimos años, que entre otros aspectos trajo como consecuencia la reforma del 6 y 10 de junio de 2011, que hoy nos plantean un paradigma de protección de derechos humanos todavía más amplio y profundo que como lo veníamos arrastrando hace 20 o 30 años. Bueno, pues esto obliga a generar una visión también jurisdiccional que tenga como finalidad precisamente aportar esta salvaguarda efectiva y eficaz de los derechos humanos. Veracruz fue ampliamente criticado por estas alertas de género, la primera por el alto índice de feminicidios que versan en Veracruz y la segunda precisamente por agravio comparado en virtud de contener un tipo penal en nuestro código punitivo que precisamente al no ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo, pues se advierte como una circunstancia en detrimento de la libre autodeterminación de la mujer y luego entonces vulnera derechos humanos. Es muy interesante advertir que cuando vemos nosotros el Código Penal nos damos cuenta que en realidad no hay una sanción de pena corporal. Lo interesante es que el Código Penal habla en todo caso de actualizarse este supuesto de acudir precisamente a algún tipo de sesiones, terapias y algún tipo de reeducación. Pero ese no hay pena corporal. Platicábamos de estos temas en algunos foros y decían, bueno, entonces materialmente, ¿qué es lo que se busca? Pues en efecto, desaparecer cualquier tipo de pena que tenga que ver con el deterioro de la libre autodeterminación, pero pena corporal bajo los supuestos de antes de las 12 semanas no está previsto. Entonces es interesante advertir que lo que se debe hacer en Veracruz es buscar una visión más amplia de protección de derechos humanos y erradicar estas figuras que, bueno, han sido ampliamente analizadas y que ya se sabe que vulneran derechos humanos. Luego entonces es de celebrarse esta sentencia, es de celebrarse este proyecto y sobre todo de generar que haya conciencia en el Poder Legislativo de poderse apoyar en el Poder Judicial para sostener este tipo de modificaciones que indudablemente buscan en todo momento favorecer una protección de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato, ¿sí? No sin antes. Todo el estado de Veracruz, en el norte, en el sur, en el centro, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Cardel, Alvarado, y allá con los amigos que nos ven en varias partes del país,
y allá en la madre patria, en España, de Ramón Herrera Campos y Lorenzo Morillas. Regresamos. Estamos de regreso, esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Bien, pues usted que nos acaba de sintonizar, el tema de debate es la segunda alerta de género en Veracruz. Tema muy polémico. Bien, yo le pediría al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, sea tan gentil en agradecer los saludos, las recomendaciones o lo que haya. Claro que sí, mi querido doctor. Distinguidos televidentes, qué gusto como siempre poder gozar del placer de su sintonía y les agradecemos que siempre jueves tras jueves nos permiten entrar a sus hogares, a su aparato receptor, a su dispositivo inteligente para una emisión más de Noche de Debate, análisis a fondo. Y como usted lo sabe, estamos tratando un tema muy interesante, esta segunda alerta de género, y bueno, pues están brillantes panelistas con nosotros y queremos saludar a la doctora Isabel Soberano de la Cruz, que nos manda saludos. Un saludo, estimada doctora. Alejandro Carballo nos sintoniza, Maribel Pozos Alarcón nos está sintonizando, Jocelyn García Martínez, gracias por sintonizarnos. Edgar López Monfil nos saluda. Jocelyn García Martínez nos dice saludos a todo el equipo, muchas gracias, Jocelyn. Fernando Rojas Calderón desde Poza Rica, un saludo, maestro. María José Cortés nos está sintonizando y nos saluda. Elisa Ceballos nos está viendo. Ana Vega Bueno nos está sintonizando y nos manda un cordial saludo a todos los panelistas. Un saludo, Ana, gracias. David Quitano Díaz del Colbe nos está sintonizando, muchísimas gracias. Rosy Álvarez nos manda saludos, nos dice muy buenas noches. Julio Rodríguez nos está sintonizando. Patricia Rodríguez, un saludo. Toño Vero nos está sintonizando. Angelica Sanz nos saluda. Ana Vega nos dice saludos y buenas noches a todos, los aprecio mucho. Muchas gracias, Ana Vega. Fernando Rojas Calderón desde Poza Rica, saludos a grandes panelistas. Elisa Ceballos, saludos a todo el panel, en especial al juez Ezequiel. Gracias, maestra Elisa Ceballos. Julio Rodríguez, saludos a todos, especialmente al gran jurista magistrado de Alba y a mi amigo Ángel Rosas, gran esfuerzo en la fiscalía. Gracias, mi querido maestro Julio Rodríguez. Mario Arellano Gómez de la Casa de la Cultura nos está sintonizando. Roberto Mercado, un saludo, mi distinguido maestro. Patricia Rodríguez nos dice, excelente panel, solo faltaron más mujeres. Muy bien, gracias, mi querida maestra Patricia Rodríguez. María José Cortés, saludos, doctor Carlos, muchísimas gracias por los saludos. Antonia Castro Nadal, Antonieta Castro Nadal, qué gusto saludarte, gracias por sintonizarnos. Juan Carlos Herrera Corzas nos está viendo. Estela saludos. García Herrera, directora de Desarrollo Institucional de la Universidad de Jalapa, un saludo, estimada maestra Estela García. Ana Castelán nos está sintonizando, gracias. Jacob Hernández Martínez nos está sintonizando. Ivette Presa, muchas gracias. Raúl Montes nos está viendo. Ana Vega nos manda saludos. Roberto Mercado nos dice, debe de pensarse el aborto no solo desde una perspectiva jurídica, sino también sociológica,
y visualizar el contexto social. Muchísimas gracias, mi estimado Roberto Mercado. Yuridia González, directora académica de la Universidad de Xalapa, nos está sintonizando. Gracias. Nuestra amiga Montserrat Quevedo nos manda saludos a todos y nos felicita por el tema. Saludos. Mi querida maestra, saludos, felicidades. Guillermo Díaz nos está sintonizando. Arminda Rosales nos está viendo. Meidy Hernández Azamar nos saluda. Nazaret Montes, que ya estuvo con nosotros, un saludo, Nazaret. Lisa Minelli, Liza Minelli, saludos, magistrado de Alba. Muy bien, vaya, qué fama de aquí del doctor de Alba. Bruno López, nuestro estimado amigo, nos manda un saludo a todos, muchas gracias, maestro. Mercedes Santoyo, del Comité de Participación Ciudadana, nos manda saludos, gracias. Brenda Caballero nos dice, muy cierto lo que se comenta, gracias, mi estimada maestra. Maribel Pozos Alarcón nos saluda. Y Nazaret Montes nos dice, tema de debate internacional, saludos fraternos a cada uno de los panelistas. Muchísimas gracias. Gina Alessandra Aguilar Especia nos está viendo, un saludo, Gina. Beatriz Martínez nos saluda, muchas gracias. María Luisa Barragán Bravo, egresada de la universidad, un saludo, María Luisa, gracias. Gina Aguilar Especia nos saluda, María Luisa Barragán también, Ana Vega Bueno nos está sintonizando y nos saluda, Ronnie Mendoza, gracias por tus saludos, Rita María Jiménez, voz privilegiada, sí. Maestra, gracias por sintonizarnos y por saludarnos. Nazaret Montes nos pregunta, ¿la alerta de género ayuda a disminuir la violencia contra las mujeres? Brillante pregunta, vamos a contestarla en un momento más. Gracias, Nazaret. Fabiola Torres nos está viendo y nos saluda. Maribel Pozos Alarcón, saludos a tres de los juristas más talentosos y honestos de los que goza el Poder Judicial Federal. Muy bien, Maribel Pozos, muchas gracias. Jonathan Cortés Vargas, un saludo, mi estimado amigo, y gracias por sintonizarnos. A partir de Bruno López nos dice, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, los derechos humanos están sobre cualquier norma legislativa. Y está obligado el Estado a acatarla. Muy bien, mi distinguido maestro Bruno López, por sus saludos y su comentario siempre tan acertado. María Luisa Barragán nos manda saludos. Rita María nos sigue viendo. Gracias, Rita. Zoila Aradillas Guzmán, saludos al panel. Un fuerte abrazo. Ángel Davis, buenas noches, señores del panel desde Miami, Florida. Gracias, Ángel Davis, qué amable. Maribel Romero González nos saluda. Litay de Morales, buenas noches, saludos. Jonathan Cortés Vargas. Claudio. Ah, hombre, excelente, qué gusto, muchas gracias por estarnos viendo. Igual, Jonathan Cortés Vargas, saludos al panel. Y Estela García nos manda también saludos, muchas gracias. Nuestro amigo Arnold Ríos, que por cierto también está aquí en el estudio, gracias por saludarnos. Quizás, ¿no? Aquí sí, está por tras cámaras, gracias, mi estimado Arnold. Liz Castropola nos manda saludos, gracias, Liz. Blanca Sánchez está viendo el video. Arnold Ríos, saludos al juez José Ezequiel Santos Álvarez, excelente, muchas gracias. Saúl López Monfil nos saluda. Gina Alessandra Aguilar Especia nos saluda. Gracias, gracias. Jera CNL nos está viendo. Ana Groman, excelente panel, gracias, Ana. Ale Barrera nos sintoniza. Saúl Donaldo nos manda saludos. Liz Castropola, un tema de gran relevancia, gracias. Ale Barrera, saludos a todos, maravillosos profesionistas. María Teresa Lagunes, gracias por sintonizarnos. José Santos, saludos, XOO Gallegos. Gracias, José Santos. Edgar Ulises López Monfil nos está viendo. María Teresa Lagunes nos felicita y saluda a todos. Gracias. Lupillo Sarabia, un saludo. XOO Gallegos, saludos al juez José Ezequiel Santos. Gracias. Yuridia González, excelente programa. Miriam Nacheli Sánchez Montalvo nos saluda. Ana Groman nos felicita y nos manda un abrazo. Paola Rivas Cuevas desde Coatepec también nos está sintonizando. Un abrazo, mi querida Paola. Vaquero Domínguez, saludos cordiales. Miriam Nacheli Sánchez Montalvo, saludos para el juez José Ezequiel, sin duda un excelente panel, felicidades. Gracias, gracias queridos televidentes, porque verdaderamente nos complacen siempre con el favor de su sintonía. Agradecemos sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, y le recordamos que este programa es totalmente para ustedes. Por ello, los invitamos a que nos siga sintonizando, a que nos siga escribiendo y nos siga mandando sus valiosas opiniones. Señor Carlos García Méndez. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos nuestros televidentes por comunicarse con nosotros. Bien, pues creo hay todavía, pues es tan importante entender todo eso. Creo que hay algún comentario al cuestionamiento que teníamos, el debate que teníamos hace unos momentos. Así es, correcto. Adelante. Ahorita que mencionó el doctor Azuara los saludos de quienes nos están viendo, y en relación a la pregunta que si
esto disminuye la violencia en contra de las mujeres. Tenemos que tener muy en claro que a partir del 2011, en el derecho interno en México, cambia toda la concepción de ver nuestro sistema jurídico. Esa concepción tradicionalista que traíamos cambia todas las perspectivas. En donde antes nada más el juez era la boca de la ley, ahora tiene que ver con diferentes perspectivas tras lo que hay en la norma jurídica. ¿En qué puede ayudar esta sentencia a disminuir la violencia en contra de las mujeres? Con el simple hecho de no ser atendidas en un hospital, una mujer con eso ya está siendo discriminada, está siendo apartada por parte del Estado, me refiero al Estado mexicano, en recibir esos servicios de salud. Y por supuesto que también está siendo discriminada en recibir información acerca de sus derechos sexuales reproductivos. ¿Cómo debe de prevenirse? ¿Cómo debe de usarse los procedimientos anticonceptivos, incluso naturales o cualquier otro que ayuden precisamente a cuidar su salud? Es todo esto, al estarse negando a las mujeres, lo que provoca es precisamente que sean apartadas de los servicios que está prestando el Estado, y a los que, como una persona como yo, si voy a una institución de seguro social, nada más con acreditar que soy derechohabiente, voy a gozar de la atención de los servicios de salud. Pero aún, creo que aún sin ser derechohabiente, sí, en cualquier urgencia, ¿no? Claro que sí, pero imaginemos una mujer que aún teniendo el acceso a una institución de seguridad social, y si ella quiere a realizar un aborto de manera legal, no lo va a poder hacer, porque simplemente le van a decir, no, la ley no me lo permite. Y tocó usted hace un momento un punto. ¿Cómo está tipificado aquí el delito de aborto? Específicamente la sanción. Cuando una mujer se le encuentra culpable de aborto, inmediatamente la sentencia, sí, no condena alguna pena corporal, pero sí las trata de locas y falta de educación. Sí, claro. Porque dice, serán condenadas a medidas médicas y educativas. ¿En qué se traduce esto? ¿Una mujer que quiere abortar realmente está loca? Pues claro que no. ¿Qué mujer quiere abortar? Lo que pasa que por el miedo a ser rechazada socialmente por su familia, por los servicios de salud, pues lo que provocamos es que esa mujer ilegalmente vaya y exponga su vida. Esta sentencia, ¿qué es lo que hace? Que se aplique también la norma oficial en esta materia para tener mayores beneficios sociales. Recordemos aquel caso de la niña Paulina, muy sonado en el norte del país, a la que se le obligó prácticamente a tener a su hijo, y ella fue violada y se intervino institucionalmente. Tan es así que, bueno, el asunto se arregló en la Comisión Interamericana, ya no llegó a la corte, pero ella sufrió una violación. Sufrió una violación física y además violación a sus derechos humanos. Hay que partir de la base que esto, e insisto, no se está diciendo que se despenalice el aborto. No, el aborto va a seguir siendo penado, pero va a haber un periodo, como está en la Ciudad de México, de 12 semanas, en el cual la mujer, como un método de seguir siendo obligada a llevar al final el embarazo, ella va a poder tener la opción de hacerlo. No creo que una mujer vaya a aborte sin ningún
ejercicio mental de que lo que está haciendo a lo mejor para ella no está bien. Ella está pagando ciertas consecuencias y sabe que puede ser rechazada socialmente. Lo que se busca es precisamente es esto, que no se vean así. Ese rechazo social implica una violencia psicológica. Si bien es cierto, no está siendo violentada físicamente a golpes, pero psicológicamente sí. Y no tan solo psicológicamente, sino de manera institucional. Es complicado porque si lo queremos llevar al terreno de lo filosófico, pues nunca vamos a llegar a una solución. Tenemos que ser conscientes, tenemos que visualizar este problema que tenemos actualmente, que lo tenemos en cifras negras. Y pues creo que es más evidente y hemos habido casos de cómo mujeres por practicarse de manera clandestina la interrupción del aborto han perdido la vida. Sí. Y en el mejor de los casos terminan con perforación de matriz. Claro, imposibilitadas de concebir nuevamente. Y precisamente lo que trae es inmediatamente una violación grave a derechos humanos. Muy respetable los criterios que se tienen acerca de esta sentencia, pero lo único que se hace es proteger derechos humanos. No se está invadiendo esferas porque incluso ya la Suprema Corte de Justicia en un amparo ya obligó también al Congreso General a emitir una ley en donde el Congreso estaba obligado a hacerlo y no lo hizo. Sí, recordamos ese caso de la materia legislativa que es un antecedente interesante en la federación. Pues, claro, sí, o sea, no se está invadiendo esferas. De hecho, con motivo de la reforma del 2011, la ley de amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra omisiones de autoridades. El poder legislativo es una autoridad, claro. Se estima por parte de este resolutor que lo que se hizo fue una omisión, desacatando una obligación que de manera internacional, incorporada a través de ese bloque de constitucionalidad en nuestra constitución, la obligación que se tiene de legislar para la protección. Si no se legisla, en automático se violan esos derechos humanos de las mujeres. Eso es lo único que se trata. Sí, desde mi punto de vista, sí se trata de evitar que se sigan violentando o que las mujeres sigan sufriendo violencia, que sí puede ser protectora y que se disminuya la violencia por agravio equiparado, claro. Claro que sí, es un criterio del cual estoy muy seguro. Y también me llamó la atención aquí que decía que no hay mujeres en el panel. Nada más para hacer el acotamiento, la secretaria proyectista o la persona que hizo el proyecto fue una secretaria del juzgado, la licenciada Ariana, que no está ahorita en funciones, está de vacaciones, por eso es que tampoco me atreví a hacer la invitación, no está fuera de la ciudad, de hecho. Pero bueno, ese es en resumen lo que se trata de hacer a través de esta sentencia. No, espléndido. Bien. Pues insiste el Poder Legislativo Local a través de su Junta de Gobierno de Coordinación Política que se ha pronunciado sobre la impugnación de la sentencia en comento, argumentando que no tiene por qué acatar dicha disposición, que esas son autónomos, que es autónomo el Poder Legislativo. Es una opinión muy respetable, sí. Una posición muy respetable que como autoridad tiene, pero bueno, la ley de amparo prevé los recursos y están a disposición de quienes pueden y se tienen que ejercer, para eso son los recursos. Claro. Obviamente que esta sentencia es revisable y bueno, ya tendríamos que estar esperando la resolución en su caso del Tribunal Colegiado respectivo o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí es muy interesante ver esta cuestión que se maneja, que está, parece una que están poderes en conflicto y no es tal. Esto ya tiene mucho tiempo. Podría yo señalar que el amparo contra resoluciones judiciales nació de una
de un choque de lo que decía la Constitución y lo que decía la ley de amparo. Por poner, decía la Constitución que el juicio de amparo procede a contactos de autoridad, sí. Artículo 102, si no me recuerdo desde entonces. Y la ley de amparo, en uno de sus artículos, octavo, si no me recuerdo, decía que no procedía contra resoluciones judiciales. La Constitución dice una cosa, la ley dice otra. En ese contexto empezamos. Cuando se concedió el amparo, los diputados, nomás había Cámara de Diputados, interpusieron y querían hacerle juicio político porque no podían meterse con la soberanía del Estado y que podían legislar. Ahí lo que se dijo es que no estaba, lo que se estaba manejando es que era la violación a la Constitución y esa no la votó ni el juez. Y era un ente superior a la propia legislación. Y aquí, con respeto, se puede decir, se estaría desconociendo el pacto federal. Los estados son parte del pacto federal y en el pacto federal está la Constitución. Y en la Constitución hay normas. El juez de distrito o el Poder Judicial de la Federación lo que hace es que se acate la Constitución. También somos un poder contra mayoritario. Generalmente no vamos a estar con las mayorías. Los derechos humanos no son para las mayorías. Los derechos humanos son para las minorías. Es una reserva para proteger a los demás. Esa es una de las grandes ventajas. Y se pueden afectar derechos siempre y cuando sea razonable. Y eso siempre se va a estar a discusión. Siempre va a estar a discusión. Pero somos poder contra mayoritario. No, es muy complicado porque cuando se concede un amparo de esta naturaleza se sabe que se va en contra de una mayoría que piensa, lo más seguro es que piensa lo contrario. Pero los jueces federales tienen que pensar, o sea, tenemos que pensar, que no estamos protegiendo a la mayoría. Estamos protegiendo esa garantía que se reservó para esas minorías y que se respete. Esa es la gran innovación o el gran logro del Estado laico. En el Estado laico tenemos que convivir todos y yo no me puedo oponer a que alguien piense lo que quiera. Ese está en su derecho y tener la religión que quiera y la forma de pensar que quiera. Y qué bueno, lo único que tenemos es que transigir, bajo un principio de transigencia, en el que precisamente, en vez de agarrarnos a golpes, o sea, esto lo podemos manejar en un estado absolutista. El único estado absolutista del mundo es el Vaticano. O sea, ahí hay que ser católico para creer todo eso, lo que se piense y esté en su derecho. Y ahí todos tienen que ser católicos. Ahí no tenemos ningún problema de esta naturaleza. En México no teníamos este problema de esta naturaleza en el siglo XIX. Era un país católico y lo sigue siendo. Pero se tiene que respetar los derechos de las minorías que también tienen derecho. Y esto nos permite a que disputemos el poder inclusive y que se disputen las reglas y todo eso precisamente a base de transigencia, no imponer el criterio de una minoría o de una mayoría a las minorías, ¿sí? Entonces esta es una cuestión que se debe de manejar. Esta es una de las grandes ventajas de un Estado laico, republicano, democrático, en que precisamente van a estar protegidas por el juicio de amparo, no para la mayoría sino para las minorías. Bien, pues, doctor, adelante. A mí me gustaría responder o intentar responder el planteamiento que hace la persona que nos acompaña en el programa acerca de si la figura jurídica de la alerta de violencia de género soluciona el problema que tienen las mujeres en el tema de la violencia en su contra, ¿no? El propósito de esta figura es... Lo plasma la sentencia del juez Ezequiel, que dice en la parte conducente: esta figura tiene como propósito garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Claro. Deriva esta figura, como lo acotaron hace un momento los compañeros del panel, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ahora, insisto, respondiendo el planteamiento, yo lo que quiero destacar es que si bien es cierto, esta alerta no viene a solucionar frontalmente, como se deseara, la violencia en contra de la mujer, lo cierto es que yo lo quiero llevar a los hechos de la vida real
comparándolo con lo que sucede en el tema educativo. ¿Sí? Las escuelas, los maestros y la educación buscan vencer a la ignorancia. Y en los hospitales los médicos luchan por que los pacientes sanen venciendo a las enfermedades. No obstante, existe deserción escolar y a pesar de esto existen enfermos que no superan su problema de salud. Pero no por eso se cierran las escuelas ni se cierran los hospitales. Entonces, en el tema jurídico sucede lo mismo. ¿Sí? Si bien es cierto que la figura jurídica de alerta de violencia de género, porque creo que hacia allá va la pregunta del televidente, a lo mejor habría que reconocer que el resultado se queda corto con lo que se desearía obtener. Sí. Eso habría que reconocerlo. Pero no por eso se va a dejar de luchar como Estado. Y cuando digo como Estado, me refiero a toda la estructura estatal, en cualquier fuero, municipal, estatal o federal, y particularmente en el caso del autor de la sentencia, como parte del Poder Judicial de la Federación, esto es lo que toca hacer y es lo que se hace, ¿no? Y a lo mejor, insisto, todos desearíamos ver soluciones más radicales, pero todos vamos haciendo en donde estamos nuestro mejor esfuerzo para que las cosas mejoren. Bien. Bueno, pasaremos a otro tópico. Una de las preguntas, diríamos, más recurridas es que ¿qué va a pasar en caso de que la legislatura local, hablamos de la de Veracruz, no obtuviera fallo favorable y decida desatender el mandato judicial bajo el argumento que es autónoma? ¿Qué pasaría? Bueno, la ley de amparo tiene el mecanismo para lo prevé, para hacer cumplir las sentencias. De hecho, la Suprema Corte ha emitido varios pronunciamientos en ese sentido, ¿no? Cuando las autoridades no quieren acatar la sentencia, el mecanismo es claro. Una sentencia es de interés público y se tiene que cumplir. No tenemos la posibilidad, la ley de amparo no nos da la posibilidad de no cumplir con la sentencia de amparo. Se tiene que cumplir. Máxime en este caso, que lo que es el andamiaje de protección de derechos humanos es precisamente que se estima que es una grave violación a derechos humanos de las mujeres. Entonces, creo que en el hipotético caso de que el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte llegaran a pronunciarse confirmando la sentencia, pues bueno, creo que se tendría que cumplir con la misma. O en el hipotético caso que la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado revocaran, pues bueno, ahí no tendrían nada que cumplir, ¿no? Claro. Porque ya se estaría revocando. Pero creo que sí, ni una sentencia, ni una ley permite que se deje de cumplir la sentencia. Bueno, porque ya dice el proverbio, lex et lex, la ley es dura, más es la ley, hay que cumplirla. Sí, claro, y aquí llama la atención algo que es interesante. En efecto, hemos tenido antecedentes recientes, recordemos la destitución de ediles en la Ciudad de México por incumplimiento en la ejecutoria de los laudos que mediante mandato judicial federal se ordenaba el pronto pago y la autoridad bajo el argumento de que carecía de medios económicos tratando de fundamentar su decisión atentos a que no podía desviar el erario público para intereses particulares porque entonces podría ocasionar una afectación colectiva, pues simplemente incumplió. Nunca pensaron que podrían derivarlo como derivó en destituciones de ediles y también incluso en la pena privativa de libertad por desacato a orden judicial. Luego entonces, como bien comenta el doctor Ezequiel Santos Álvarez, estamos en presencia ya de una cuestión prevista. Aquí lo interesante es cómo luego se manejan los medios, ¿no? Y van a meter a la cárcel a los diputados que no cumplan y va a pasar, empieza toda la serie de entramados mentales. Y recuerdo también cuando se da este caso que referíamos hace rato en materia federal, cuando evidentemente el Poder Judicial Federal ordena a la legislatura federal precisamente generar legislación en materia
electoral, tratándose de los medios de comunicación, de difusión, y bueno, pues le preguntaban a uno de los ministros lo mismo, oiga, ¿qué va a pasar si el Legislativo Federal no cumple? Y la respuesta era muy interesante, no, esperemos que sí cumplan, más no se metieron al trasfondo, pero sí, sí está el mecanismo. Sí, no, bien. Pues simple sense, el ministro... De lo de la RIA, cuando le preguntó, dice, esperemos que siga, esperemos que estemos en ese escenario. Esto, como le digo, esto es muy interesante en este contexto porque ya tenemos que partir que la legitimación del Estado, si la vamos a, si hacemos una evolución histórica, primero se legitimaba pues, por el mandato de Dios, entonces ahí entraba, entonces ahí estaba la soberanía. Más adelante se cambia y dice, vamos a ponerle, vamos a buscar, porque todo eso es una ficción a fin de cuentas. Vamos a buscar algo que deje de lado esta soberanía que se dice que la manda Dios. Ahora vamos a decir que la hace el pueblo. Entonces el pueblo por eso es libre y soberano, libre y es igual. Y entonces se crea esa figura y este es el que ahora dicen es el que crea las leyes. Y entonces, y que es el que, y ahí está la soberanía. Y ahí se justificó la soberanía. Pero entrando al siglo XX, a mediados del siglo XX, empieza a cambiar la estructura. La soberanía del pueblo, con esa se crearon leyes, con base en la soberanía de que violaban derechos humanos. Caso típico fue Alemania, en el que la legislación alemana hizo leyes en contra de derechos humanos, totalmente aberrantes. Entonces, eso era legal. Y se pensó que teníamos que cambiar, y todos los estados empezaron a pensar que ya no solamente es el del tema, habíamos que tener un catálogo de derechos humanos en los cuales el Estado no los podía tocar y se comprometieron a hacerlo, y ahí quedaron. Quiere decir que ahora los estados se legitiman por reconocer los derechos humanos, y el Estado que no reconozca derechos humanos estará deslegitimado. Ha habido estados que no habían reconocido derechos humanos. Sudáfrica tenía el problema del apartheid y todo el tiempo que tuvo el apartheid no tuvo relaciones internacionales con muchos países, simplemente no jugaba en los Juegos Olímpicos, no entraba al campeonato mundial. Ese tipo de cuestiones no se reconocía el Estado. Cuando Sudáfrica entra, se le da un campeonato mundial, etcétera. O sea, no se les puede sancionar con meterlos a la cárcel al Estado, pero hay sanciones en que las van eliminando. Entonces, la legitimación del Estado está en el reconocimiento de los derechos humanos. Y cuando el propio Estado, la mayoría, un Congreso, lo llega a hacer también, la Corte Interamericana, que es en nuestra parte regional, puede hacer que, en su caso, se anulen leyes emitidas democráticamente. Caso Helmans, en Uruguay, caso La Última Tentación de Cristo, y si no, puede hallar otros. Sí, en los cuales se obligó al Estado mexicano. Al Estado mexicano también se le obligó. En el caso Castañeda, se le estableció que tenía que manejar el control difuso. Antes de que se dictara la sentencia, México hace el cambio en la Constitución y se establece el control difuso, y ahí no se tuvo que cumplir. Pero esto fue ya nomás para no tener que acatar la sentencia, para decir, lo hice yo solito. Llegaron al convencimiento. Pero sí estamos, ya tenemos que proteger los derechos humanos ya por convicción propia, y además lo quiero manejar así. Aunque los tengo en la Constitución, si estos desaparecen, podemos decir que como ya están en los tratados internacionales, están como en esto, si se me desaparecen. Aquí dice en los tribunales. En los tribunales, pero me refiero que aquí, por ejemplo, que están en la nube, o sea, se pueden desaparecer de la Constitución, pero están en la nube y los puedo seguir tomando, porque si se me violan los derechos humanos, puedo ir a la Corte Interamericana. Vamos a hacer un corte que es breve y regresamos, pero no sin antes. Quiero saludar muy cordialmente a quien nos acompaña en los estudios, que es la licenciada Lucero Peña de Alba, a Arnold Ríos, al ingeniero Gilberto López y de todos el staff de Acrópolis. Vamos a un corte que es breve y regresamos. We'll be right back.
soy Ángel Lara Platas. Te espero en punto de las 13 horas. Acompáñame para estar bien informado por En Vivo Veracruz. Estamos de regreso. Esto es Noche Debate, análisis a fondo. Pues el tema, mi respetable televidente, es la segunda alerta de género en Veracruz. Le ruego al doctor Vázquez Azuara, sea tan gentil de agradecer a quienes tan amable se comunican con nosotros y las sugerencias y todo lo demás. Por favor. Muchísimas gracias, mi querido doctor García Méndez. Queridos televidentes, pues nuevamente agradecerles por la gentileza de su sintonía, porque siempre, jueves tras jueves, nos complacen con mandándonos sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista, y además se desvelan siempre en esta noche de debate. Queremos saludar a Miriam Nacheli Sánchez Montalvo. Saludos para el juez José Ezequiel, sin duda un excelente panel. Felicidades, gracias, Miriam. Liza Minelli, saludos para el juez Ezequiel, muchísimas gracias. Fanny Castro Rodríguez nos está sintonizando, un saludo. Miguel Ángel Jiménez, buenas noches, saludos a los panelistas, muchas gracias, mi estimado. Josué Beristain Cruz, qué gusto saludarte, gracias por sintonizarnos. Yaira Cerecedo nos está viendo, muchas gracias. Ana Vega nos sigue sintonizando, qué gentil. Magda Sayas Muñoz nos está viendo, un saludo, Magda. José Antonio Frangiuti nos está saludando, muchas gracias, y nos mandaba qué norma oficial por acá, gracias, la 043, si mal no recuerdo, pero bueno, lo vamos a corroborar, esa norma oficial que tutela todo este protocolo para proteger a la mujer violentada, interesante. Sí, Ángel 26. Javier Casas Ramos nos está saludando. Octavio Ruiz, un saludo, distinguido doctor. Magda Sayas Muñoz nos dice, saludos, querido doctor Azuara, abrazo afectuoso a mi rector Carlos García Méndez, Ángel gracias. Rosas, y al resto de los panelistas brillantes, todos. Gracias, Magda Sayas, qué amable por tu gentileza. Eduardo Flores Ruiz nos saluda. Ángel Javier Casas Ramos nos dice, el juez José Ezequiel, excelente como siempre, igual que todos los panelistas. Saludos a todos. Gracias, Ángel Casas. Cevita Pérez nos saluda. Esperanza Jara nos está sintonizando y nos manda saludos. Nazaret Montes, muchas gracias por el análisis, nombre, contestada la pregunta, y gracias por tus comentarios. Axel Yael hace saludos a Ángel Rosas desde México, de parte de Guadalupe. Mi querido Ángel, ahí están los saludos de Axel Yael. Gracias. Doctor Rubén Pabello Rojas nos está sintonizando y nos manda saludos. Saludos, doctor. Doctor. Un abrazo. Claudio Enrique Morales Robles nos está sintonizando y nos saluda. Eduardo Martínez González nos saluda también. Adrián Martínez nos está viendo. José Alfredo Gómez Reyes, más que brillantes panelistas. Gracias, mi estimado José Alfredo. Patricia Rodríguez nos saluda. Jebe Karina nos está viendo. América Santos Cruz, buenas noches. Excelente juez Ezequiel. Gracias, América Santos. Rosa Hilda Rojas Pérez nos está sintonizando. Muchas gracias. Las normas veracruzanas, Código Penal y párrafo segundo de la Constitución limitan la libre determinación de las mujeres con respecto a su cuerpo. Son inconvencionales. Leí la sentencia del juez Ezequiel y considero que evidentemente tiene un trasfondo bastante importante. Nos manda saludos al magistrado de Alba, al juez Ezequiel. Muchísimas gracias, Fabiola Torres, siempre por complacernos con tus comentarios. Armando Adriano nos manda felicitaciones a los panelistas. Muchas gracias. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez desde la Ciudad de México nos saluda. Noé Cruz nos está viendo. Leti Rosado, también estudiante de la Universidad de Jalapa, nos manda saludos. José Antonio Frangiuti, periodista uh-huh. reconocida también, por cierto. Gracias, Leti. José Antonio Frangiuti nos dice, ojalá comenten la objeción de conciencia en hospitales versus la norma. Qué interesante lo de la objeción de conciencia. Óscrates Weasley, maestro de la Universidad de Jalapa, nos manda saludos. Iván Joseph Luna Landa nos está viendo. Pepe Castro nos sintoniza. José Antonio Frangiuti, qué pena que solo con el amparo se pueda hacer valer el derecho de las minorías. Qué bueno que hay jueces progresistas que influyen en ello. Gracias, gracias, José Antonio Frangiuti. Pepe Castro nos saluda y felicita al panel. Gracias, Pepe. Nazaret Montes pregunta, ¿cómo se podría establecer una relación entre el tema de debate y la resignificación
de, y aquí ponemos el comentario completo de la red significación. Bueno, pues vamos a darle respuesta en un momento, mi estimada Nazaret Montes. Esmeralda Lección Ferreira nos está viendo y nos saluda. Acela Medina Servín nos manda saludos, gracias maestra. José Antonio Frangiuti, como el arraigo, hasta mucho tiempo. Efraín Romero Pastoreza nos sintoniza. Un saludo, mi estimado Frangiuti. Esmeralda Lección Ferreira, saludos al juez Ezequiel. Todo cambió con el 1191, cuyas resoluciones siempre son apegadas a derechos humanos. Monserrat Quevedo nos dice, querida Esmeralda Lexur, hiciste falta en el panel de esta noche. Gracias, Monse. Y bueno, efectivamente, un saludo a nuestra amiga. José Antonio Frangiuti, Opus Dei y las elecciones. Ahí está, con el ejemplo del apartheid que ponía el doctor, muy interesante. Perla Estrella Mendoza nos sintoniza, nos manda saludos. José Antonio Frangiuti, saludos a todo el panel. Fabiola Torres, opino que en un tema de derechos humanos de las mujeres siempre hace falta un panel, la presencia de una mujer. Gracias, Fabiola, y así lo tendremos considerado siempre con mucho gusto. Sergio Vázquez, presidente del Comité de Participación Ciudadana, nos está sintonizando. Saludos. Claudio Enrique Morales Robles, buenas noches y mis felicitaciones a tan relevante panel. Estela Casados González, felicitaciones a los panelistas. Saludos, en especial al juez Ezequiel. Marco Vega nos manda saludos. Víctor Villar, saludos, muchas gracias. Claudio Morales, un saludo afectuoso a mi estimado amigo Carlos García Méndez. Luis Montiel nos está viendo. Marel Goma también nos sintoniza. Rubicelia Contreras, un saludo al magistrado de Alba y al juez Ezequiel y a usted, maestro Azuara. Qué amable, Rubicelia, muchas gracias. Miguel Ramos, saludos al doctor de Alba. Berezán nos está viendo. Miguel Ramos, saludos al juez Ezequiel. Esmeralda Lección Ferreira, saludos al doctor García Méndez y al doctor Azuara. Qué amable, Esmeralda, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Marel Goma nos dice, saludos a todos, excelentes panelistas. Miguel Ramos, saludos, licenciado Rosas, gracias, Miguel. Martín Gracia Vázquez nos está sintonizando. Sí. Rubicelia Contreras, saludos al juez Ezequiel, magistrado de Alba, excelentes ponentes. Marel Goma, saludos al maestro Ángel, que por cierto son contemporáneos de aula. Muy bien, Bruno López, con todo respeto a los comentarios, doctores del panel, doctores en derecho, siempre son la supremacía en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de respetar y emitir sus juicios, el juzgador, donde debe permear la ponderación constitucional de los derechos humanos frente a la norma legislativa. Muchísimas gracias, mi estimado maestro Bruno López. José Alfredo Ortega, Alfredo Ortega Rivera, saludos al doctor García Méndez. Miguel Amores Pérez, saludos a los panelistas. También Claudio Morales nos manda saludos y nos felicita por el tema, a un servidor, al doctor de Alba, al juez Ezequiel, al doctor García Méndez. Y bueno, pues Miguel Amores, que acabo de leer, saludos a los panelistas. Qué amables, queridos televidentes, gracias, gracias. Son muchos los comentarios, muchos los saludos, muchas las opiniones. Y queremos agradecerles porque siempre jueves tras jueves se desvelan con nosotros en una noche de debate. Y los invitamos a que nos sigan sintonizando y nos sigan enviando sus opiniones, porque al final este programa está dedicado totalmente a ustedes. Doctor García Méndez. Muchas gracias. Continuamos con Noche de Debate, análisis a fondo. Aun cuando el debate del día de hoy se centra en la competencia y autonomía de los poderes, en trasfondo del asunto repercute sobre si se ampliarán o no las causales para la interrupción legal del embarazo. En este sentido, ¿cómo se ha pronunciado la sociedad al respecto? Ahí queda. Está muy interesante esa pregunta porque sí, sí, en efecto, estamos aquí advirtiendo un tópico relativo precisamente a esos contrapesos en poderes y esta previsión normativa que precisamente también plantea que ante la omisión legislativa pues exista un mecanismo jurisdiccional que pueda solventar esta circunstancia. Pero no podemos omitir entender que hay pronunciamientos sociales y además bastante fuertes. Los grupos religiosos, pro vida, asociaciones, que están total, plena y absolutamente en contra de ampliar las causales para la interrupción legal del embarazo, pues ya han empezado a manifestarse. Sabemos que hay una libertad de expresión y por eso somos muy respetuosos de esos puntos de vista. Y creo, y esto es un punto muy particular de vista, que ha sido uno de los motores por los que la legislatura local no ha modificado ese código penal, por no ha atendido esa segunda alerta de género, por precisamente ese contrapeso social que está en mucho generando una presión fuerte.
Habrá que esperar cómo se da la resolución, sobre todo si hay facultad de atracción, si la Corte lo atrae, será un asunto que tomará los reflectores nacionales. Y esto dará mucho de qué hablar en los próximos meses, pero sí, aún encontramos esos dos grandes sectores. El sector progresista, protector de derechos humanos, promujeres, que tiene como finalidad proteger derechos humanos, la libre autodeterminación de la mujer. Y está el otro sector que busca en todo momento reducirle el campo de acción al aborto y evidentemente en aras de una protección de la vida, como así se considera. Bueno, es la iglesia la que fundamentalmente... Típicamente la iglesia, los grupos pro vida, los grupos conservadores, que han hecho ya toda una estructura fuerte y que, no omito decir, reitero, respetables puntos de vista, pero sí es un, todavía encontramos esa resistencia. Bien, sí. Doctor, a mí me gustaría engarzar este último planteamiento que hacen con la pregunta relativa al cumplimiento de la sentencia amparadora, sí, ¿no? Y bueno, pues primero yo quisiera puntualizar que como lo dijeron el magistrado y el juez Ezequiel, la ley de amparo tiene disposiciones expresas orientadas a garantizar que las sentencias de amparo se cumplan. Sí. Y bueno, eso es irrebatible, ¿no? Eso nadie lo pondría en duda. Existe y por regular, en la experiencia que yo tengo de 20 años de estar involucrado en temas jurisdiccionales, pues yo recuerdo que pues todas las sentencias de amparo, las autoridades responsables terminan acatándolas. Insisto, eso es irrebatible, como también es irrebatible que en virtud del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, la sentencia puede modificarse, confirmarse o modificarse, ¿verdad? Claro. Entonces eso también es irrebatible. Está ahí en la ley de amparo también, como está el lo que acabo de referir, ¿no? La prácticamente poca posibilidad de que una autoridad responsable decida incumplir un fallo de un juez de distrito o de un tribunal colegiado o de la Suprema Corte de Justicia. Ambas cosas están ahí en la ley, no las estamos improvisando nosotros, no son ocurrencias nuestras, ahí están. Entonces habrá que estar, si la sentencia se confirma, yo estoy seguro que como vivimos en un estado de derecho, la legislatura yo creo que la cumpliría. Confío en eso, ¿no? Confío en eso. Pero insisto, pues, en ejercicio de su derecho está recurrida la sentencia y habrá que esperar a lo que decida quien haga la revisión del caso. Y por último, pues referir el hecho de que la sentencia del señor juez establece en los efectos, cuando los precisa, que deberá cumplirse antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este año, es decir, antes del 31 de julio de 2018. Entonces, este aspecto lo menciono porque parece ser que en virtud del recurso, pues ya no será esta legislatura en el momento determinado, ¿verdad? Que la sentencia fuera modificada o confirmada, quien le corresponda cumplir el fallo del juez, ¿verdad? Eso también quería yo destacarlo. Y si las cosas continuaran como hasta ahora se ven, con una notoria parsimonia legislativa, ¿procederá en Veracruz una acción por omisión legislativa, señor juez? Pues primero, aquí algo tiene que hacer el legislador. Sí. Por el momento, pues el recurso, y más adelante, en los panoramas planteados de si es confirmada, pues bueno, ya no dio tiempo a esa legislatura, pero sí será la próxima. Claro. Eso es indudable, ¿no? Y si no es confirmada, es revocada, pues bueno, hasta ahí queda la sentencia. Pero creo que el mecanismo que se implementa en la ley de amparo, de la procedencia del amparo contra las omisiones, es un mecanismo muy interesante, protector de derechos humanos, y que creo que es un medio efectivo de protección. Es una garantía que cualquier persona tiene para
meter en equilibrio y actualizar esos contrapesos entre los poderes que tiene el Estado mexicano, entre los tres poderes. Los tres poderes se controlan entre ellos y eso es muy bueno, ¿no? Ese es el sistema que tenemos aquí en México. O sea, la omisión legislativa, bueno, ya está reconocida. De hecho, pues en ese pronunciamiento que hizo la Suprema Corte, pues bueno, ya ella dio el primer paso y siguiendo en esa temática, pues bueno, se procedió también a tomar esos parámetros. Entonces, ya el Congreso General pues tuvo que emitir esa ley. Claro. Sí, porque se habían obligado, pero bueno, es que todo esto es discutible y afortunadamente en México somos pluriculturales, tenemos diversas opiniones y todas son respetables. Claro. Sí, aquí es muy interesante ver, hay un punto de vista. O sea, es que parece el legislativo está tomando la postura de que está violando la soberanía. Si tomo esta postura que porque estamos un Estado libre y soberano y autónomo y que crearon y que está esa misma posición no la podía poner el Poder Judicial del Estado y decir, no las voy a cumplir porque yo soy un Estado libre soberano y tú tienes por qué revisar mis resoluciones, yo soy un Estado libre soberano. Y el mismo gobernador, y tengo una legitimación democrática, ¿por qué tu juez de dónde vienes que ni siquiera una legitimación democrática? ¿A ti quién te eligió? A mí me eligió el pueblo y yo estoy haciendo las leyes del pueblo. El Poder Judicial, a mí, yo estoy aquí porque soy parte del Estado libre y soberano de Veracruz. O sea, ninguno de los otros dos poderes podemos decir si se ponen resistencia. Sí. Y lo vemos como muy natural. El poder legislativo está ante esta omisión, pero si ya está reconocida, está queriendo ser resistente para ese efecto. Pero yo creo que ningún poder del Estado de Veracruz, de los otros dos, se pone en resistencia. La cuestión legislativa dice, tú no me puedes decir porque yo hago las leyes, pero las leyes las tienes que hacer conforme a la Constitución. Y precisamente el Poder Judicial es el que determina si están conforme a la Constitución o no. O sea, pero todos estamos dentro del Pacto Federal. Entonces, creo que bajo esa explicación, creo que no puede presentar la soberanía, porque si no cualquier otro poder del Estado de Veracruz nos va a presentar la misma objeción y vamos a tener que estar luchando pensando que estamos así, pero tan es así que firmamos un pacto federal que es el que nos obliga a todos a respetar la Constitución, y los jueces federales somos los encargados de hacer respetar la Constitución. Que pueda ser revocable, o sea, opinable, que estuvo bien o que estuvo mal, es otro, pero de que sí hay el poder, sí lo hay. Bien, bueno, pues desgraciadamente en televisión el tiempo se va muy rápido, casi hemos llegado al final de esta noche de debate, análisis a fondo, y que pues todavía nos queda la sección donde podemos ir a conclusiones. Si ustedes me permiten, yo le pediría en principio pues al señor juez que si nos hace el favor de decirnos con qué cierra esta noche de debate. Esta sentencia no recomienda a las mujeres abortar. Esta sentencia lo único que hace es procurar que se den las opciones a las mujeres para protección de su vida. Eso es lo único que se hace. No está recomendando el aborto. Está recomendando que se le den opciones a las mujeres para la protección de su vida. Es un derecho que está reconocido en la Constitución, y bueno, pues lo tenemos que acatar, estamos en un Estado de Derecho, y lo único que también se está haciendo es decir, hay estas obligaciones, hay que cumplirlas, y no es otra cosa más allá de lo jurídico. Perfecto. Con eso creo que me quedo. Muchas gracias. Doctor José Ezequiel Santos Álvarez. Doctor José Manuel de Alba, ¿con qué concluye usted esta noche de debate? Los jueces federales no invadimos soberanía. ¿No? Los jueces federales hacemos que se respete la Constitución, el pacto federal que firmaron todos los estados
en hacer cumplir la Constitución y los tratados internacionales. Y cuando alguien no los cumple, precisamente el encargado de hacerlos cumplir es el Poder Judicial de la Federación, sin invasión de esferas. Es parte de su función y entonces no creo que no podemos manejar ese tema sobre esa perspectiva, es decir, que estemos violando la soberanía del Estado porque no está cumpliendo con una obligación a la que se había comprometido. Bien. Maestro Ángel Rosas Solano, ¿con usted con qué cerraría esta noche de debate? Sí, doctor, yo lo haría recordando a una de las glorias de las letras francesas, Voltaire, que tenía una frase que es muy conocida y dice: puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo. Entonces, lo traigo a cuento porque me parece que es importante que vivamos en un país en donde se respeten las leyes y las instituciones. Y entonces, mi invitación al auditorio, al teleauditorio, sería a poder leer el fallo del juez Ezequiel Santos Álvarez en el juicio de amparo 1191 del 2017, porque se puede o no se puede estar de acuerdo con la sentencia, pero me parece que hay algunos casos en donde la gente llega a verter opiniones y a veces hasta descalificar, ¿no?, ideas que no conoce a fondo. Entonces, yo sí quisiera destacar eso, ¿no?, que para poder asumir una postura con más conocimiento del fondo del caso, pues les invitaría al teleauditorio. Hay versión pública que se puede conseguir en internet, ¿verdad?, sobre este juicio de amparo 1191 de 2017. Se suprimen los datos sensibles, pero en internet se puede tener acceso a sentencia, sí, para que el teleauditorio pueda leerla. Queda muy claro que el señor juez Ezequiel nos dijo que en la sentencia emitida no se recomienda que las mujeres practiquen el aborto. Es lo que tiene que resolverse para que cada quien acate y haga lo que le corresponda. ¿Verdad? Muchas gracias, maestro. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, primero quisiera que agradecer a los saludos y las... Gracias, doctor. Nuestros televidentes. Es correcto. Queridos televidentes, pues gracias porque a esta hora se siguen desvelando con nosotros para una noche de debate, análisis a fondo, un tema sin duda alguna muy interesante. Y queremos agradecer a Alfredo Ortega Rivera, que manda saludos al doctor García Méndez. Mi estimado Alfredo, gracias. Arturo Mariscal nos está sintonizando, nos manda saludos. Mi estimado Arturo, un gusto saludarte también. Paola Montalvo Torres nos está sintonizando. Alejandro Moreno nos está viendo y nos dice: excelentes panelistas y saludos al magistrado José Manuel de Alba. Gracias, Alejandro Moreno. Octavio Ruiz Méndez nos está sintonizando. Un saludo, mi estimado Octavio. Evelyn Romero, saludos al maestro Ángel Rosas, excelente como siempre. Gracias, Evelyn. Proceso Ramírez García, saludos a todo el panel. Muy amable, mi estimado Proceso Ramírez. Y bueno, queridos televidentes, gracias porque siempre nos complacen con el favor de su sintonía. Y yo seré muy breve, doctor, si usted me lo permite. Simplemente debo expresar que es necesario que toda la comunidad inmersa en este paradigma de protección de derechos humanos, que además es una responsabilidad de todos, pero si profundizamos un poco más, el Poder Legislativo tiene una obligación ineludible con la sociedad y es encontrarse en constante evolución para mejorar el aparato normativo que nos regula. En ese sentido, debemos sobre todo hacer conciencia que en Veracruz tenemos lamentablemente algunos rezagos que son notorios. No tenemos un código familiar, no tenemos un código civil actualizado, tenemos, bueno, estas alertas de género que no se han acatado, que la segunda por agravio comparado deriva también en una omisión legislativa. Tenemos algunas figuras como la reciente inconstitucionalidad pronunciada sobre este delito de peligro de contagio, entre otros aspectos donde advertimos que la sociedad
evoluciona a pasos agigantados mientras las legislaturas la tratan de alcanzar a paso lento. Y esto, en ese inter en donde la legislatura logra regular cuestiones de orden público e interés social, es donde se pueden violar derechos humanos. Entonces, muy respetuosamente un exhorto para que precisamente haya una mayor dinámica que permita responder a las necesidades sociales y evidentemente bajo una óptica de protección de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Pues, su servidor, haciéndole la recomendación a todo el público en general, que consultemos la sentencia que emitió, que dictó el doctor José Ezequiel Santos Álvarez, juez federal del juzgado 18 de distrito, y ahí verán ustedes cuál es realmente lo que conviene hacer. Así que con esto yo quiero nada más, me resta agradecer a quienes hoy nos acompañan aquí en el panel, a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos por internet y a quienes hacen posible este proyecto multimedia detrás de cámaras. Todos quienes colaboran con nosotros y pues muchas gracias. Muy buena noche. Tengan todos ustedes, pásenla muy bien.